El Jio World Centro de la ciudad de Mumbai, en la India, será testigo de la coronación de la próxima sucesora de la polaca Carolina Bielska. Más de 100 señoritas se dieron cita en el país asiático durante casi un mes de concentración, en el cual compartieron con candidatas de diversas culturas y compitieron en los diferentes retos que dispone el certamen que premia la belleza con propósito, el Miss World. Y como sabemos, este año hay candidatas espectaculares, llenas de belleza física, oratoria, presencia escénica y proyecto social de impacto. Son muchas las favoritas de esta edición, pero solo una de ellas será la encargada de poseer la corona azul durante un año lleno de viajes diplomáticos en pro de causas sociales. En este nuevo video daremos a conocer en cuenta regresiva nuestro último top 8 de la edición número 71 del concurso de belleza inglés. ¿Cuál es tu favorita? Vamos a verlas. Hola, hola, ¿qué tal mi gente bella? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que no me conocen y están aquí por la primera vez, me presento, soy Jeffrey Machado. Así que te invito rápidamente a suscribirte a mi canal y por supuesto a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba nuevo material a esta plataforma. Ahora sí, empecemos. Según el medio de comunicación asiático Vietnam Pageant Try Official, este será el nuevo formato de la final del Miss Mundo en su edición número 71. De 112 reinas de todo el mundo realizarán el opening en traje de noche por continentes. El top 40 desfilará atuendos con vestimenta india de Archana Kochar y con la actuación del cantante Shyam. Extraoficialmente se dice que este top 40 está conformado por 10 candidatas de cada región continental. El top 12 se nombrará poco después, según no serán divididas por partes iguales por continente. Para el top 8, cada continente tendrá 12 representantes. Aquí ellas responderán a las preguntas del jurado. Top 4. La reina continental ganadora avanzará a este top 4. Aquí este top 4, ellas deberán analizar ante el juez eso, su proyecto de belleza con propósito. Y por último, el anuncio de solo una finalista y la Miss Mundo número 71 de la historia. Esta información no es oficial debido a que la organización Miss Mundo ha decidido ser hermética en cuanto al formato de este año, pero según lo que se comenta a nivel de directores e invitados, así será. A las candidatas se las tienen como Shakira, sordas, ciegas y mudas, porque les tienen prohibido decir cómo será el corte después del top 40. Se pudo conocer también que ya han elegido a la ganadora del reto multimedia, país de Asia, y el top 4 de belleza con propósito, una por cada continente, por lo que son 13 las misses que ya tienen asegurado su puesto en el top 40. Las restantes 27 se conocerán el sábado durante la transmisión de la final desde Mumbai, India. Y como lo prometido es deuda, aquí le traemos nuestra predicción final, un top 8 de infarto en el cual elegía 12 representantes por continente. Y nuestra cuenta regresiva empieza de la siguiente manera. Número 8. Miss Nigeria. Ada Eme es una de las más fuertes por el continente africano. Es una negra muy linda y fue una de las primeras en clasificar en el top 40 por ser finalista del reto cara a cara. Su proyecto Salud para Todos le valió un premio de $5,000 en efectivo entregados por parte de la directora ejecutiva de la organización Miss Mundo, Julia Morley. Número 7. Miss India. Sini Shetty es la anfitriona de la competencia y forma parte de uno de los países con más coronas en este concurso de belleza, por lo que tiene un beso de banda que conlleva mucha responsabilidad. Sini encarna el espíritu de una mujer india moderna que está preparada para dejar una huella en el escenario mundial. Número 6. Miss Inglaterra. Jessica Gagen es una representante con mucha clase, se ha mostrado con outfits bastante llamativos y cuidados para cada ocasión. Creería que estará peleándose muy fuerte este puesto por la proyección de reina que esta mujer tiene en cada aparición pública. Aunado a ello, su expediente académico es digno de admiración. Número 5. Miss Botswana. Si hay una palabra que mejor
puede definir a la Seco Chombo es la espontaneidad. Ella no trata de hacerse la divertida o la más carismática, ella se muestra tal y como es, con una dulzura genuina que brota a flor de piel, que difícilmente otras candidatas puedan mantener esa imagen durante casi un mes. Número 4. Miss Trinidad y Tobago. H.A. Brands es de esos países que no escuchas mucho clasificar en concursos de belleza. Sin embargo, esta candidata ha representado muy bien a su nación y ha tenido una participación impecable. Se destacó y creo que ella podría dar sorpresas en la gala final, así que ojitos con ella. Número 3. Miss Perú. Lucía Arellano es de esas reinas versátiles que pueden dominar los escenarios que se le planteen. Tiene una belleza exótica, presencia escénica y conecta mucho con su público. Eso es lo importante y esencial a fin de cuentas para obtener finalmente la corona de Miss Mundo para su país. Número 2. Miss Turquía. Nursen Asay es una reina con sentido humano porque posee uno de los proyectos sociales con más impacto, ya que aborda a las juventudes de su comunidad, en el cual busca ser una referencia, una guía, una inspiración para las nuevas generaciones. Ella contó con el apoyo de sus compatriotas para mostrar que los turcos son un pueblo lleno de fuerza y resistencia. Número 1 y por supuesto la ganadora es Miss República Checa. Aunque son pocas las probabilidades de que la organización Miss Mundo corone nuevamente a una reina europea, Cristina Pliskova es una de mis favoritas por la corona desde el día 1. Es una Barbie en persona, demasiado hermosa, tiene una proyección angelical que no vemos en ninguna otra concursante. Estaría feliz si la corona azul se queda en la cabeza de una mujer tan hermosa como esta rubia. Y para ti, ¿cuál es tu favorita a vencer en esta final? Escribe todas tus opiniones aquí abajo en la cajita de comentarios que con todo el gusto del mundo les voy a responder. Mi gente bella, esto ha sido todo por el momento. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.